básicamente nos va a ser una definición de todo lo que podemos encontrar en este salón maravilloso, donde un año más se dan cita los profesionales del sector y muchos invitados también, clientes, porque viene gente de restaurantes, proveedores, de todo. Creo que hay, ¿cuántos están? Pues hay 90 están aproximadamente, aparte de otros puntos de encuentro con la gastronomía. Tenemos más casi 500 referencias en vinos nacionales e internacionales, aparte de pues muchísimos productos gourmet que han ido aportándose en cada stand y en cada momento a la atención de todos los profesionales de Málaga, porque esto está dirigido a todos los profesionales de Málaga, aunque hemos dado entrada también a un sector del público que está interesado por esta gastronomía que cada vez está más en auge. Bueno, la verdad, fíjate que dentro de los expositores pues me ha llamado mucho la atención también el corte del bacalao, que es un señor portugués que ha venido para estar aquí en Málaga a demostrar su producto. Sí, tenemos las primeras figuras y las primeras espadas de tanto de la gastronomía malagueña como de otros fogones de fuera. Como tú bien dices, trae algún señor, algún cocinero que es portugués, y también tenemos algún cocinero, por ejemplo, que aunque no sea sabido, viene de la Torre Eiffel, que tiene 2 estrellas Michelin, y ha estado cocinando el foie para un grupo muy reducido, pero ha estado aquí en evento. Y aparte que estoy viendo pasar de nuestros primeros cocineros de Málaga, estoy viendo muchas estrellas Michelin y muchos curiosos y gastrocuriosos que han aparecido, muy importantes de la sociedad malagueña, de provincia y de capital. Bueno, esperemos a ver si viene el alcalde, porque eso es un dato muy curioso, porque fíjate esto, todo lo que mueve, con tantísimas personas que están aquí y que todos pues están alojadas en hoteles, están pues comprando, las señoras pues se van también de compra un ratito, otro ratito aquí, y esto está moviendo el turismo, claro, de una manera muy bonita. No solamente movemos la gastronomía, movemos verdaderamente lo que la gastronomía significa, es el producto, el entorno y la forma de ejecutarlo y de tomarlo. O sea, es un acto muy, muy importante. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Perfecto, nos falta un detalle. Gracias, un placer. Vemos a don Enrique Berber, un gran periodista y un gran crítico también gastronómico. Hoy está visitando a los stands, saludándolo. Una señora también bodeguera, me dice don Enrique. Sí, es bodeguera del Cortijo de la Fuente en Mollina. Qué maravilla. Además, os voy a decir, hace una tortilla de patata sublime. Yo creo que le tienen que dar el premio nacional a la tortilla de patata. Bueno, maridada con los vinos de Cortijo La Fuente. Cuéntanos cuál es tu secreto de esta tortilla. Uy, mira, vení. La tortilla es hacerla con cariño, igual que el vino. El cariño en la cocina, igual que en el vino. Si no le pones cariño, estamos perdidos. De lo que has visitado, los dos, de lo que habéis visitado, habéis visto, ¿qué os ha llamado más la atención? Bueno, yo creo que de todo, porque mira, tenemos unas mesas de sabor a Málaga, donde hay productos de quesos, de aceites, de los vinos nuestros malagueños, luego otros vinos de Ronda, luego tenemos productos de jamón ibérico. Yo creo que reunir en Málaga más de 500 referencias de vinos de todo el mundo es muy difícil, y han venido más de 500 vinos de todo el mundo, 110 bodegas también de todo el mundo con sus vinos, y luego productos gourmet que maridan, porque no consiste en que haya productos gourmet, sino productos que maridan con esos vinos que se exponen aquí en este evento de Surguay. Bueno, pues el objetivo es promocionar Málaga. Estamos en Málaga y ¿cómo no va a venir una feria de Málaga, un evento en Málaga? Hay que promocionar nuestra tierra y consumir productos de nuestra zona, y por supuesto vino de Cortijo La Fuente, vamos. Vamos, recomendado totalmente, vamos. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Enhorabuena por este proyecto. Bueno, pues yo espero que estéis disfrutando como nosotros de los vinos que han venido a Málaga a juntarse, porque esto es lo importante, a juntarse con los vinos malagueños. Y si alguien viene, incluso como han venido de Sudáfrica, de Nueva Zelanda, de California, a traer vinos de Francia, a traer vinos a Málaga, es porque en Málaga hay un referente muy importante de los vinos malagueños. Porque si los vinos malagueños no fueran importantes, nadie vendría a Málaga. Bien dicho, Enrique. Mira cómo es, claro. La sabiduría del experto. Muchísimas gracias. Nada, gracias.
encantado de saludar a personas tan entrañables como es usted. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Enrique. Gracias. En esta exposición en la que estamos hoy en Málaga no puede faltar ni unos exquisitos cardos ni una exquisita gastronomía. Y por supuesto, en cualquier evento de categoría que se preste no puede faltar un cortador de jamón con un jamón de sesión. Bueno, Paquele, que estamos encantados de verte aquí, que no podía faltar tú, ¿eh? Porque tú eres el que pone siempre el ¿Cómo estamos, Elena? ¿Cuánto tiempo? Es verdad, bueno, ¿qué tal? Que el reportaje que tuvimos lugar allí en la televisión con muchísimo éxito, porque no veas cuántas visitas que tuvieron. Y espero que esta también. Cuéntame un poquito lo que está ahí representando. Pues nada, aquí estamos representando hoy el producto, ya sabes. Ya sabéis todos los comensales y todo el público con la firma de Bernardo Hernández. Y nada, aquí estamos un poquito llenando los paradores de alegría y haciendo brotar juventud en el interior de la humanidad. Presentando un poquito lo que es el producto de la estrella, producto estrella de la gastronomía española. Y ni más ni menos, pues haciendo un día especial, que la gente disfrute, que sepa que es un producto de selección, con buena curación, con buenos matices. Vamos. Haciendo feliz a la gente, dibujando sonrisas naturales, ya sabes tú, Elena, cómo funcionamos. Bueno, ¿qué te parece si vemos ya la práctica haciendo ese maravilloso corte que nos deja boquiabierto ese corte? Sin pues ahí problema. Tenemos a Paquele demostrando cómo se corta ese jamón en su textura adecuada. Mira. Bueno, Paquele, vamos a cortar una lonchita y vamos a explicar un poquito, mira. Bueno, pues como podéis comprobar, como siempre os he dicho, ¿vale? Claro, ahora sabes tú que lo vas a degustar, no faltaría más, Elena. Vale, pues como siempre, vale, hemos hablado, si te fijas, el cuchillo, lo ves completamente, no lleva ninguna clase de pellejo, ni lleva ningún desgarro. ¿Qué ocurre? Que completamente toda la loncha está sacada con el toque de muñeca. Al estar sacada con el toque de muñeca, está sin cerrar y sin desgarrar, por lo tanto, no lleva ninguna clase de manipulación, todo el jugo está en la loncha, todas las fibras musculares, vaya a conseguir romperla vosotros al presionar con el premolar. Y el tamaño como la lengua. Mi tamaño idóneo, ¿vale? ¿Por qué? Porque así conseguimos activar las tres papilas gustativas. Y conseguimos activar todo en funcionamiento, potenciamos sensaciones, potenciamos emociones, sentidos, sensibilidades. Y sobre todo yo digo siempre, que tú lo sabes, que no es cortar el jamón. Es saber acariciarlo y saber mimarlo. ¿Vale? Paquele, pues muchas gracias. Toma, Elena. Esta es, bueno, qué privilegio. Hala. Muy bien, Elena. Hala. Buenísimo. Nada, vamos a seguir el lío. Hablamos con Carlos Navarro, es el director comercial de toda la zona para Andalucía. Fijaros que Andalucía abarca mucho y vamos a conocer qué nos trae en esta exposición, donde casi acaba de empezar y ya vemos cientos de personas que están pasando por aquí y aún queda otro día más y el de hoy. Bueno, ¿qué es? Buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias en primer lugar. Pues nada, bien, la verdad es que bien, presentando algunos proyectos nuevos dentro del Grupo Faustino. Y bueno, de las novedades más que estamos presentando, más representativas, es el cambio de imagen brutal del Grupo Faustino para el canal de Horeca. El Faustino Art Collection, toda la colección nueva de Art Collection que hemos mezclado. Habéis puesto arte y colección. Correcto. O sea que habéis hecho. Es una fusión entre el mundo del arte del vino, que es el único arte que se puede ver, y el mundo del arte de la pintura. Entonces hemos hecho una fusión y a través de esa fusión hemos fusionado el nuevo Faustino, que es el Faustino Art Collection. Sacamos un autor, un crianza, un chardonnay monovarietal de la zona de Rioja y un viura chardonnay, ¿vale? Y después, por otro lado, tenemos también de la bodega nuestra, Campillo, Bodegas Campillo, presentamos un rosado tipo provenzal, ¿vale? Tipo provenzal, hecho muchísimo mimo, poco tiempo de maceración, lo que es el ollejo con el mosto, para sacar este color clarito que presentamos, y esta botella tan elegante, ¿no?, que se lleva ahora, ¿no? Y después también tenemos el Portia Verdejo de la zona de Ribera del Duero, vamos, de Ribera del Duero, concretamente de la zona de Rueda, 100%, y un
piel de cebolla también de la zona de La Mancha. ¿Vale? Esas son las novedades que este año estamos presentando, que bueno, que ya con esto, mira, con esto rápido, días. Rápidamente. ¿Cómo ha sido la cosecha de este 2018, no? Bien, esta pasada ha sido buena. La que estamos un poquito asustaditos con la que viene, ¿eh? Estos temas de cambio de temperatura tan brusco está viendo, estas calores, el poca agua que está cayendo nos está dejando un poquito preocupados. Hay que verla venir todavía pronto, pero bueno, que verla bien. Carezca mucho porque calidad-precio es uno de los que son más razonables. Sí, 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 esperemos que no. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias a ustedes, ¿eh? Gracias, hasta luego. Bueno, aquí estamos en otro de los stands que nos presentan también unos productos de primera calidad y estamos encantados de hablar con Alicia, que es la directora de comunicaciones y que va a comunicarnos todo lo que se presenta nuevo, lo que han traído. Bueno, espero que me haga un resumen breve porque trae cuántas representaciones. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por acercarnos a nuestro espacio rosé. Como veréis, el Pantone rosé es el protagonista de nuestro espacio. Tenemos más de 12 referencias llegadas de distintos puntos de la península española, alguna también extranjera, donde el color rosado es el protagonista. Tenemos desde vinos muy jóvenes, como tenemos por aquí, hasta vinos más evolucionados, cavas y champanes. Bueno, cuéntame un poquito dónde se cría esta cepa, dónde. Uy, es que son muchas cepas, date cuenta que es que tenemos 12 referencias distintas, 12 vinos distintos y cada uno de estos vinos procede de una zona distinta. Por ejemplo, aquí tenemos un cava que viene de Cataluña, es un cava muy singular, rosado, y es un cava ecológico. Es muy difícil encontrar cavas ecológicos certificados, ¿vale? Hemos traído nuestro a este salón de Sol Wines. Bueno, tenéis una página web para que todo el que esté interesado en conocer más de toda vuestra gama pueda hacerlo. Pues sí, como te decía, ahora mismo tenemos aquí solo 12 referencias de todo lo que es la gama de todos nuestros productos en nuestras bodegas. Quien esté interesado en tener más información puede acceder a pereladachivite.com y ahí encontrará toda la información disponible. Muchas gracias. Salud. Bueno, hablamos con Luis Fernández, que es el responsable de este bacalao y que viene de Portugal a traernos el mejor producto aquí a la Costa del Sol. Bueno, Luis, cuéntanos un poquito este corte de bacalao. Mira, yo soy portugués, el bacalao no, ¿eh? El bacalao tenemos la fábrica en Oviedo, es el mejor bacalao del mundo, está considerado el mejor bacalao del mundo, ¿has visto? Y trabajamos directamente de fábrica. Y hemos venido aquí a Málaga, ya tenemos muchos clientes y hemos venido a Málaga pues para estar con el gremio de hostelería y para que conozcan mejor nuestro producto. ¿Cómo estás cortando el bacalao? Cuéntame, ¿cómo está? Mira, lo estoy cortando en taquitos y lo estoy macerando con un poco de cebolla roja y un aceite que me han traído de Málaga, producto de Málaga, y estoy haciendo esta combinación. Tampoco tiene nada del otro mundo, es muy sencillo. El bacalao da para muchas cosas. Hombre, tú sabes, yo como buen portugués siempre digo, el bacalao, eches lo que le eches, va a estar bueno. Si la materia prima es buena, leches o que leches, va a estar bueno. Siempre un producto especial. Muchísimas gracias. Ya hemos conocido quién corta aquí el bacalao. Gracias. Gracias, majo. Adiós, familia. Era un momento. Buscante por verdiales junto a la Costa del Sol, son las cosas de mi tierra, gloria del pueblo español. Estamos entre profesionales. Rafael Navarro lo va a presentar también, amigos y profesionales del sector que están aquí hoy en Málaga. Nos damos cita a este evento tan importante porque fijaros que viene representada muchísimos sitios. Creo que hay 300 expositores, ¿no? Sí, exactamente, esos tenemos. Ha conseguido Pepe y el amigo de Canal Sur congregar a este tipo de personas. Claro que sí, bueno, cuéntanos, que está muy bien acompañado. Bueno, bien, estoy aquí con don Salvador de Perimú, una distribuidora muy importante aquí en la provincia de Málaga, con Cristóbal Luque, también colaborador de Salvador. Bueno, ¿y dónde estáis vosotros ubicados? ¿Dónde está vuestra distribuidora? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Buenas tardes. Está ubicada aquí en Málaga, en el Parque Empresarial Santa Teresa. Llevamos ahí ya desde año 90. ¿Cuántas representaciones lleváis? Pues llevamos en bodegas, creo que son 38 bodegas, de todas las de O, incluidas las de Málaga y otras de Huelva y demás, y luego llevamos otros muchos productos. Es una distribuidora de multiproductos, llevamos en torno a las 2000 y pico referencias. ¡Qué maravilla! Sí. Y de todo, ¿no? Bueno, nunca tienes de todo, pero
intentamos tener lo fundamental para la hostelería y dar un servicio integral. Bueno, ¿cómo estáis viendo esta exposición? Está bien, está bien. Es una cosa necesaria aquí para la ciudad, que proveedores y clientes podamos estar en contacto. Encantada de conoceros, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Bueno, hablamos con don Luis Gutiérrez, que hace años que lo conocemos, y su producto también es uno de los mejores y que está en todos los sitios de élite. Y es que los norteños, la verdad es que tienen un gran nivel. Bueno, intentamos estar posicionados en todo el mercado de la Costa del Sol. En Marbella, quizás donde tenemos más presencia. Estamos intentando también penetrar en el mercado malagueño, que aunque estamos hablando del mismo territorio, pero tiene un perfil de cliente un poco diferente. Y estamos tratando de entrar un poco más en ese mercado y que nos conozcan en Málaga. Tenemos aquí un gran expositor. Me gustaría saber también qué estáis dando, degustar todo el público en general. Bueno, queremos sobre todo que todas las personas que están asistiendo a esta feria conozcan el producto de primera mano. Y bueno, estamos haciendo unas hamburguesas de carne de Angus nacional, que lo producimos aquí en España. Y luego también, pues, lomo de vaca premium, que es nuestra especialidad. Nuestra especialidad es los productos premium. Y el lomo, hacemos un lomo como este de aquí, infiltrado, con una maduración controlada de entre 25 y 30 días, ¿vale? Y eso hace que sea un producto muy tierno, jugoso y con un sabor muy característico a buena carne. Esa es la idea. Aparte de yo, cuando he viajado, he ido a Madrid y tal, ahí has estado tú también. O sea que en Marbella y en muchos sitios por que supuesto. Se consume. Hoy por hoy tenemos presencia en toda España, por supuesto, y luego también en toda Europa estamos exportando a casi todos los países europeos. Y luego también una diversificación de nuestra empresa son las hamburguesas que se fabrican para McDonald's con rito halal para todos los países musulmanes, como Marruecos, Dubái, Isla Reunión, en fin, tenemos presencia en muchas partes del mundo. Muchísimas gracias, enhorabuena. Nada, a ustedes por vuestra visita. Blanca y verde es la bandera que tiene mi Andalucía, roja igual da la de España, la llevo en el alma mía. Exclusiva Soto también está aquí, no podía faltar, además siempre está, porque lo hemos entrevistado en los años anteriores y me gustaría saber un poquito las novedades que nos han traído, qué productos, y lo va a hacer Antonio Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Todo eso, cuánta gente, que no paráis, bueno, ¿no? Mira, muy, muy contento, porque parece que normalmente en las ferias los primeros días, siempre al principio más tranquilo, pero hoy desde que hemos empezado hay ambiente y la gente con ganas de probar, ¿no? ¿Por qué se están interesando más? Ahora que estás atendiendo al público, ¿por qué se están interesando más? Bueno, la gente siempre va a la zona más demandada, pues Eucava, Rioja, Ribera, pero bueno, la selección que hemos traído hoy, hemos traído varios Rioja y Ribera, pero también varias zonas de España. También siempre nos llama mucha atención, bueno, Málaga, que estamos aquí en Málaga, y bueno, depende de lo que busque. Hay gente que es más clásica o gente que busca cosas diferentes, uvas diferentes, de todo un poco, que es lo bueno, ¿no? En este tema, ¿tú crees que el año 2018 fue una buena cosecha en general? Sí, cosecha fue muy buena. Sí, este año venimos con más tranquilidad. El año pasado con la cosecha del 17, que en muchas zonas de España fue complicada, la cosecha del 18 sí ha sido, dicen, buena y abundante, que es lo importante, ¿no? La que viene, ¿no? Con el cambio climático. A ver, cada año es una odisea, pero bueno, por lo menos quedándonos con que esta cosecha ha sido buena, que la cosecha del 17 algunas zonas geográficas lo pasaron muy mal, con producciones del 50%. Entonces es complicado. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias, hasta luego.
bueno, con Chi Morales, aquí representando también a Eladio, con todo el equipo, porque además están aquí casi toda la plantilla, porque quieren atender bien a todo el que pasa por aquí, y que muchas veces decimos, bueno, para pasárselo bien no hay que tomar alcohol, y que hoy es el sector de los vinos, pero es que también tenemos otra opción, y es la opción de tomar pues zumos de fruta totalmente naturales. Por supuesto, buenas tardes a todos. Bueno, encantada de volverte a ver, de recibirte en nuestro stand. Como sabes, en este salón se están congregando más de 90 stands de vinos y solamente somos nosotros la excepción con las frutas y verduras, puesto que también en costelería se consumen muchas de nuestras verduras y hacen unos cócteles estupendos y maravillosos. Y de ahí nuestra presencia en esta magnífica, en este magnífico salón del Pórtico de Velázquez. Claro, es que nuestro producto da para muchas cosas. Cierto. Así que enhorabuena una vez más y que bueno, que todavía queda un día entero y este día para que la gente pase por vuestro stand. Que estáis todos invitados y que mil gracias por recibirnos siempre con tanto cariño a nuestra casa, y que esta es tu casa, que te vamos a contar. Que muchas gracias. Venga, buenas tardes. Exquisita comida, todos con los productos que están aquí en este festival gastronómico, y que estamos disfrutando de unos exquisitos caldos, los vinos, cavas, maravilloso. Y bueno, en esta comida, por supuesto, no ha faltado lo que es el mejor cava, denominación de origen, ¿no, Paco? Qué bonita comida y qué buena compañía. Muchísimas gracias, y tengo a mi lado a María Canuto, que es la denominación de origen cava. Y cuéntanos qué se produce en esas tierras del Penedès. Pues bueno, nosotros hemos venido aquí para traer nuestros cavas genéricos, que son con lo que hemos comido hoy y los que estamos dando a probar a la gente. Entonces hemos traído un cava rosadito, uno joven, uno reserva, uno gran reserva, un poquito para traer esa parte del Penedès, esa parte de esos vinos espumosos españoles para aquí, para Málaga, que yo creo que los disfrutáis y los sabéis apreciar. ¿Y qué diferencia encontraríamos en la organoléctica a la hora del maridaje dentro del cava? Por ejemplo, una comida. Sí. ¿Cómo te gustaría a ti maridar ese cava que me acabas de presentar? Pues nosotros hoy hemos empezado con un cava brut, con un cava reserva, que tiene un poquito de azúcar, que tiene 24 meses de crianza, pues para los aperitivos. Luego hemos ido con un gran reserva, que tiene ya unas notas más de tostados, mantequilla, unas notas de bollería, entonces va mejor pues con la carne, con los pescados al horno. Aparte tiene una ventaja, que lo que hace es disolver la grasa de la carne, por ejemplo, que esté ese toquecito de grasa que después nos quedaría fatal, él no la va a disolver, el cava no la va a disolver. El cava limpia. Además, porque sí, no creo que todo el mundo sepa este dato, ¿no? Sí, 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 por eso va bien para limpiar los sabores y seguir comiendo. Y un gran tema será que marida con el jamón, por ejemplo. Es el jamón, que es un producto primero en nuestra gastronomía, marida perfectamente con el cava. Binomio, jamón, cava, un cavita gran reserva, maravilloso. Y con el queso. Bueno, con queso te la doy, pero tú imagínate, con queso te la doy, pero imagínate un cocido con cava. Para mí es el gran maridaje, el gran descubrimiento y lo que te llevo defendiendo hace 20 años. Sí, la verdad que sabes, sí. A mí me ha llamado mucho la atención en los libros que se han presentado de cava, los datos de dónde tenéis la distribución de vuestros cava y dónde se consumen más. Es un dato que me gustaría que puntualizaras también. Bueno, el cava, digamos que se exporta alrededor de un 75% de cava. En España se consume un 34% y el otro se exporta a más de 140 países. Japón, Estados Unidos, los países nórdicos, Inglaterra, Alemania, por todo el mundo casi, por todo el mundo. Sí. El cava es una identidad mundial. Sí. Lo tenemos aquí en España, un lujo, terminación de origen. Un lujo a mano de todos, ¿eh? Y a mano, por supuesto, de nuestro gran Sur Wine Gourmet.
Un placer, como siempre. Gracias. Más tiro pegado que... Foto, foto. Estupendo. Nos ha salido improvisado. Bueno, acabamos de terminar una exquisita comida, todo con los productos que están aquí en este festival gastronómico y que estamos disfrutando de unos exquisitos caldos, los vinos, cavas, maravilloso. Y bueno, en esta comida, por supuesto, no ha faltado lo que es el mejor cava, denominación de origen, ¿no, Paco? Qué bonita comida y qué buena compañía. Muchísimas gracias, y tengo a mi lado a María Canuto, que es la denominación de origen cava. Y cuéntanos qué se produce en esas tierras del Penedès. Pues bueno, nosotros hemos venido aquí para traer nuestros cavas genéricos, que son con los que hemos comido hoy y los que estamos dando a probar a la gente. Entonces hemos traído un cava rosadito, uno joven, uno reserva, uno gran reserva, un poquito para traer esa parte del Penedès, esa parte de esos vinos espumosos españoles para aquí, para Málaga, que yo creo que los disfrutáis y los sabéis apreciar. ¿Y qué diferencia encontraríamos en la organoléctica a la hora del maridaje dentro del cava? Por ejemplo, una comida. Sí. ¿Cómo te gustaría a ti maridar ese cava que me acabas de presentar? Pues nosotros hoy hemos empezado con un cava brut, con un cava reserva, que tiene un poquito de azúcar, que tiene 24 meses de crianza, pues para los aperitivos. Luego hemos ido con un gran reserva, que tiene ya unas notas más de tostados, mantequilla, unas notas de bollería, entonces va mejor pues con la carne, con los pescados al horno. Aparte tiene una ventaja, que lo que hace es disolver la grasa de la carne, por ejemplo, que esté ese toquecito de grasa que después nos quedaría fatal, él no la va a disolver, el cava no la va a disolver. El cava limpia. Interesante, además, porque sí. No creo que todo el mundo sepa este dato, ¿no? Sí, 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 por eso va bien para limpiar los sabores y seguir comiendo. Y un gran tema será que marida con el jamón, por ejemplo. Es el jamón, que es un producto primero en nuestra gastronomía, marida perfectamente con el cava. Binomio, jamón, cava, un cavita gran reserva, maravilloso. Y con el queso. Bueno, con queso te la doy. Pero tú imagínate, con queso te la doy, pero imagínate un cocido con cava. Para mí es el gran maridaje, el gran descubrimiento y lo que llevo defendiendo hace 20 años. La verdad es que sabes, sí. A mí me ha llamado mucho la atención en los libros que se han presentado de cava, los datos de dónde tenéis la distribución de vuestros cava y dónde se consumen más. Es un dato que me gustaría que puntualizaras también. Bueno, el cava, digamos que se exporta alrededor de un 75% de cava. En España se consume un 34% y el otro se exporta a más de 140 países. Japón, Estados Unidos, los países nórdicos, Inglaterra, Alemania, por todo el mundo casi, por todo el mundo. Sí. El cava es una identidad mundial. Sí. Lo tenemos aquí en España, un lujo, denominación de origen. Un lujo a mano de todos, y a mano, por supuesto, de nuestro gran Sur Wine Gourmet. Un placer, como siempre. Gracias, gracias. Pablo Caballero es un gran profesional. Nosotros hemos estado ahí en su casa, La Anchoeta, que es una delicia, es un placer. Y que hoy, bueno, pues también queremos felicitarlo porque te han dado recientemente un premio muy merecido. Así que felicidades. Así es, muchas gracias. Pues nos han dado el premio como restaurante de cocina creativa. La verdad que ha sido una gran ilusión con lo que lo hemos recibido. Que en tu casa pues siempre probamos esos platos, ¿no?, que define lo que es tu cultura, tu arte culinario. Y bueno, que sigue así, ¿no? Y cuéntame un poquito qué plato has innovado nuevo. Pues sí, ahora estamos ya cambiando la carta nueva para la temporada nueva. Hemos incorporado unas huevas de merluza con una salsa de asado y caviar. Hemos comprado un calamar relleno de salchichón de Málaga con una salsa de ajo negro. Vamos a incorporar un poco de casquería, algo más que no es muy de verano, pero lo vamos a suavizar con lengua de chivo. Y vamos a hacer una especie de ragú con pasta, una cosa muy innovadora también. La casquería no se suele dar mucho. Y los pescados estamos haciendo un rodaballo con un fondo de hierbas aromáticas. Entonces es una mezcla entre mar y montaña bastante muy agradable, que a la gente le convence.
Pues muchas gracias. Bueno, pues seguimos aquí con los profesionales del sector. Y ese señor es muy interesante porque ha trabajado toda su vida en grandes restaurantes y nos ha ofrecido una gastronomía muy exquisita. Bueno, aquí estamos entre amigos, ¿no? Cuéntanos. Sí, claro. Mira, al amigo Juan lleva toda su vida en la restauración y a los distribuidores nos ha atendido magníficamente. Ha sido un buen profesional y le tenemos mucho cariño. ¿Qué? ¿Qué? Apellido. Juan Rodríguez. Y has pasado toda la trayectoria, incluso con marisco, has trabajado en diferentes lugares. Toda mi vida, gracias a Dios, empecé con 16 años, toda mi vida ha sido de pescado marisco, y con esta empresa que tenemos aquí maravillosa, casi 40 años llevo con ella. Hablamos con Jorge Flores, delegado de Monda, y que no es la primera vez que lo entrevisto, y me encanta este producto, porque bueno, además yo en su época ya le dije que fui una vez en la imagen, nunca se me va a olvidar representar un producto, y aquí somos mucho de pan, aquí somos muy paneros, sí. Nos gusta mucho el pan. Hay que serlo. Buenas tardes, gracias por venir una vez más a nuestro stand. Y de verdad, siempre bienvenidos. Nos encanta compartir con nuestra Málaga, con nuestros malagueños y con nuestro cliente nacional e internacional, sin duda. Bueno, había hecho varias clases de pan para exponerlo hoy aquí y además relleno. Sí, sí, porque hoy estamos en un evento realmente especial en el que sin duda el protagonista es el vino. Pero el vino como base principal y después todo lo que adorna y adereza el vino. Hay mucho que aportar, son carnes, tenemos compañeros que traen carnes de primera, bacalao, jamón, patés y sin duda todo debe de llevar la compañía de un gran y un buen pan malagueño, siempre malagueño, ya lo sabes. Lo pide, ¿no? Sí. Y además incluso si haces un gazpacho necesita el pan también, ¿eh? Sí. Bueno, pues fíjate que yo te quería preguntar, tú cuando te sientas a comer en la mesa, ¿tú qué te gusta, el pan negro, el pan blanco, el moreno, el de semilla? ¿Con qué pan te gusta a ti comer? Mira, yo habitualmente como con pan que sea muy semillado. El pan blanco es un pan que me gusta mucho, más que nada porque realmente la calidad que ofrecemos en el pan blanco es muy alta y es muy segura. Lo único que sí es cierto que te aporta quizás más calorías, más gluten que cualquier otro pan. Y ahora, como estoy intentando buscar la operación verano, yo busco un pan que sea con harinas saludables, harinas integrales y muy, muy semillado. Yo busco, sobre todo, por ejemplo, me gusta mucho nuestro pan, que es un multicereal, pan multicereal que le llamamos una hogaza de 800 gramos, realmente espectacular. Y sin un bollo de 5 semillas de 120 gramos, que es una delicia. Para personas que sean celíacas y todo eso, estáis al día, que ya me informaste en su día, y me parece genial vuestra empresa, así que enhorabuena por ello. Muchísimas gracias a vosotros por colaborar y aportar siempre con el producto malagueño, con el producto andaluz, que sin duda está creciendo y va en la línea de lo que todos necesitamos, ¿eh? Un negocio, una aportación económica que haga que la economía malagueña, que el trabajador malagueño se pueda sentir orgulloso de todo su producto. A vosotros. Juanma, ¿no hay una letrilla para las frutas esta, para los espárragos, para las frutas, para la diversidad? Yo creo que es muy complicado porque, bueno, más que fruta, eso es una verdura, ¿no? Esto es un espárrago. Un espárrago. Bueno, yo es que a mí el espárrago así no me gusta. A mí tiene que ser que ya venga cocinadito. Hombre, claro, por supuesto. Por supuesto, aquí estamos en esta maravillosa frutería de Ladio, que es estupendo, y vamos a tener una fruta maravillosa y unas verduras, claro, divinas en este maravilloso showroom. Que digo que es un showroom de todo, ¿no? Y de vinos, de gastronomía y de todo. Sí, que es muy interesante, ¿no? Y además, hombre, tú como artista, que normalmente, pues mira, viene muy bien cuidarse. Y pues todos zumitos de verdurita y de frutita vienen bien para la garganta también. Hombre, por supuesto, yo me cuido mucho, sobre todo con el tema de los zumitos de naranja por la mañana, el limón exprimido con agua calentita, con miel para aclarar la garganta. Eso funciona mucho, claro que sí. ¿Cómo se te presenta la temporada? Pues bueno, estamos sin parar. Bueno, ya sabes que el viernes pasado me entregaron la medalla de oro de las artes y la profesionalidad de Marbella. Que te eché de menos, no te vimos por ahí. Y
Y nada, y hemos estado a tope. Este viernes estoy en Melux de Madrid. La semana que viene, el viernes, estoy en la Axarquía. Después me voy a Chile, que vamos a estar en junio en Chile, si Dios quiere, con un pedazo de espectáculo maravilloso. Y bueno, pues trabajando muchísimo, sin parar. Vale, muchas gracias. Bueno, un estribillillo, algo cortito, cortito, para poner el próximo día que viene. Ay, es para cerrar el día. No te preocupes. Algo así que te pueda cantar. A ver. Valió la pena conocerte. Valió la pena enamorarte. Sentir tus brazos y esconderse. Valió la pena hasta engañarle. Porque contigo vibro. Cuando tu boca se calla, lo que tus ojos me gritan, cuando por fin se realizan lo más grande y lo más bello, mientras tus brazos me amarran y contemplan y dominan, porque contigo vibro. Pues ahora estamos en La Rioja y vamos a hablar con la responsable de comunicaciones de la denominación de origen. Ya ves que nos han traído en este expositor. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Rioja. Pues soy Marta, soy la responsable de comunicación de la denominación de origen calificada Rioja, la denominación que aglutina 600 bodegas, 14.800 viticultores, y venimos a contar las nuevas indicaciones de Rioja aquí en Málaga. Informanos, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues mira, lo que venimos a contar es los nuevos pasos que está dando Rioja. Aquí lo tenemos representado, es un poco esa convivencia entre el sistema tradicional de envejecimiento en barrica con estas nuevas indicaciones, que lo que hacen es darnos una mayor información en el etiquetado de la procedencia, del origen de nuestros vinos. Y en este caso, bueno, pues hemos traído una amplia representación de vinos de bodegas que han querido acompañarnos, tanto de zona, que son las tres zonas que integran la denominación, como de algunos de los municipios, de los 144 pueblos que tenemos en la denominación, y que aquellas bodegas que lo desean pueden ofrecer una mayor información en el etiquetado para que el consumidor que así lo quiera, bueno, pues sepa ese vino exactamente de dónde viene, cuál es el suelo que le defiende, cuál es el municipio del que estamos hablando, y al final lo que estamos aportando es una mayor información para completar todo eso que queremos saber, para saber realmente de dónde salen los vinos de Rioja. Muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias por venir, gracias. José Manuel Yuste, representando aquí el Ojo del Carrasco, ¿no? Buenas tardes, muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito qué exposición estáis haciendo con los jamones, ahí presentándolo al público, supongo. Pues sí. Hoy es un día especial, empieza la gran feria de vinos aquí en Málaga. Donde vengo invitado por Jamones Carrasco y principalmente por Bodegas Lara. Y nada, vamos a empezar a trabajar juntos y vamos a hacer muchas cositas como maridaje con jamón, maridaje con queso, con vino, con productos exóticos. Y nada, hemos apostado por la calidad sobre todo. Bueno, la verdad es que todavía queda otro día. ¿Qué le dirías tú del producto a todos los telespectadores? Pues nada, sobre todo que pueden venir aquí, esto está espectacular. Tenemos vinos de todas las clases, champanes de todas las clases, cava de todas las clases, todas las denominaciones de origen las tenemos aquí. Podéis degustar esta maravilla de jamón Carrasco, 36 meses de curación. Y nada, todo un placer. Nada, muchas gracias, vamos a probarlo. Muchas gracias. Bodegas Lara, que todo el mundo habla maravilla, son representantes de los mejores productos de selección y que hace muchos años que nos conocemos y puedo dar fe de ello. ¿Qué tal? Pues nada, muchos años, encantado, un placer. Cuéntame cómo
¿cómo ves este festival gastronómico? Que es algo muy especial porque este año se han incorporado muy buenos productos y han venido de todos los sectores, incluso de otros países, ¿no? Bueno, es verdad que nosotros hasta ahora el evento que se celebraba aquí está muy enfocado en blancos y rosados y este año se ha abierto un poco el abanico y ahora sí estamos además pues con bodegas de vinos tintos y hemos podido incorporar todas las mejores bodegas que representamos del ámbito nacional. Eso además de hacer una apuesta por algún producto gastronómico como es el sector del mundo ibérico, con Carrasco en nuestro caso, pues así es llevarlo a un punto de excelencia. ¿Qué producto podías destacar de los que habéis traído? Es que es difícil, yo creo un poco de todo. La idea al final es que en cada momento hay un vino diferente. Entonces tenemos, pasando por esos blancos, rosados, incluso tintos, desde los vinos de Málaga, con Capuchina Vieja, con nuestros vinos de tres generaciones, los vinos de Rioja, con Cáceres, los clásicos, las novedades de las nuevas añadas, algunos de los vinos en la línea de los espumosos, como son Gramona, que hemos hecho una cata hoy con Carrasco, con cada una de las partes distintas del jamón, distintos cortes, con distintos espumosos de Carrasco, algo excepcional, ha sido una experiencia fenomenal. Y después con el resto, los mejores ruedas, con Javier Sanz, la verdad es que tenemos un poquito de todo, tenemos la suerte de representar de las mejores marcas. ¿Tú crees que influye el cambio climático a la, bueno, influye más las bodegas, los vinos? ¿Habéis tenido? Bueno, también la fecha, es verdad que en otros años se ha organizado en mayo, este año hacerlo en marzo, a pesar del cambio climático, es verdad que hay una tendencia más al consumo del vino blanco, ¿no? Y creciente, una cultura mayor del vino blanco, yo creo que por temperatura, por momento de consumo, es más fácil beberlo, además encaja más y marida mejor con nuestra cocina más de pescado y marisco. El vino tinto, pues es verdad que la cultura del vino en general sigue creciendo y la del tinto va de la mano, pero el blanco yo creo que es la oportunidad. Entonces nuestros albariños, por ejemplo, como Martín Coda o alguna de estas bodegas, pues están siendo, con toda su gama, pues están siendo una de las mejores experiencias en nuestro stand. Muchas gracias, enhorabuena. Muchísimas gracias, siempre.